Hola amigos, hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí en la picaeta, el primer capítulo, así que Sí, muy ilusionado. bienvenidos aquí a la picaeta, ¿no? Esta idea que vamos ahí a hacernos una picaeta y mientras comentar todo lo que nos ha deparado el fin de semana. Iremos mejorándolo poco a poco, pero bueno, pues una nueva historieta. Además, a mí me hace mucha ilusión. Yo creo que Sergi, el próximo día hemos de traernos unos cacao de olives, ¿eh? Oye, Así. pues no estaría nada más en hora de la picaeta, así que en la próxima semana los tendremos. Bueno, pues Sergi, a ver, este fin de semana, además, aquí en nuestro sport ha sido muy, muy intenso, ¿eh? Porque, bueno, precisamente tú y yo nos hemos hecho unos, como decía nuestra amiga Nerea, un saludo Nerea si algún día ves esto, hemos hecho un Euskotur, ¿no? Nos fuimos el jueves, trabajamos por la mañana, nos fuimos pitando ahí, fuimos a Bilbao, vimos este Valencia Athletic y luego nos quedamos por ahí hasta el domingo que vimos este Valencia Athletic, este Athletic Bilbao, este Athletic Valencia y luego ahí que nos quedamos a ver el Deportivo Valencia. Pues sí, la verdad que ha sido una semana muy emocionante, muy valencianista. Y bueno, la verdad yo desde mi punto de vista no había estado en el País Vasco. La verdad que me ha quedado, o sea, me lleva una muy buena impresión, me ha encantado. Y bueno, sí que es cierto que ahora comentaremos mejor, pero no nos hemos llevado ni una victoria en el País Vasco. Pero bueno, nos hemos visto dos estadios como el de San Mamés y el de Mendizorroza Deportivo Alavés, que son una auténtica pasada. Pues si quieres, mira, estamos hablando del Valencia, no es el único, equipo valenciano, han jugado todos, han jugado el Valencia, el Villarreal, contra el Madrid, el Elche, que no ha podido seguir ahí, el Levante, ahora hablaremos de todos, también de básquet, de polideportivo, pero bueno, pues vamos a empezar a hablar de este juego, este fin de semana largo, ¿no? De este Athletic Valencia de Copa del Rey. Así que, bueno, vamos allá. Ya estamos viendo la intro, un empate. Sí, yo lo primero, pues no sé, a ver, estuvimos ahí los dos, así que primero, pues bueno, antes del partido, ¿no? Pues tú sabes que es muy mítica, ¿no? La afición, San Mamés, la ciudad, pues un poco, ¿qué te pareció todo este entorno del Athletic? Bueno, la verdad que pues, si a la gente que nos esté viendo me ha escuchado en Comando Che, pues la verdad que siempre he sido un poquito reacio a la filosofía, no a la filosofía, sino al entorno que rodea el Athletic Club de Bilbao. Tengo que decir que lo que se vive en la catedral, pues la verdad que el estadio cuando aprieta, aprieta, o sea, es una auténtica locura. La verdad que también me impresionó muchísimo el hecho de que nosotros llegamos a San Mamés, que sería sobre las 6:30, 7:20, y estaba la calle Urquijo, que es la calle que tú sales de San Mamés y la calle que coges, que es toda recta, bueno, estaba petadísima desde las 6:30, que son 3 horas antes del partido. Sí, más que tercer tiempo, ¿no? Es el Sí, totalmente, es precalentamiento. una previa hecha y derecha, así que eso me impresionó bastante. Se nota que ahí son todos del Atleti, que lo viven mucho, y la verdad que eso sí que se nota desde el primer momento que llegas a la ciudad. Luego también es cierto que San Mamés es un pedazo de estadio, que es muy moderno, que y lo puedo decir que aprieta mucho cuando la gente anima, pero yo me sigo quedando con Claro, a ver, no, Mestalla. o sea, por supuesto. A mí sí que me moló, Sergi, hay que decir, también me mola, a mí sí que me mola, ¿no? Yo creo que el rollo vasco está muy guay, cambiar el paisaje, ¿no? La gente, la comida, las cervecitas, bueno, pasé de puta madre. Y luego, ya hablando de fútbol, pues a mí me moló, ¿no? Lo pusimos, hay un reel, ¿no? En Instagram y también en YouTube Sur que subimos cuando no piensa el Atleti, ¿no? El típico de Atleti. Eso me moló, me hizo gracia. Y bueno, y luego el partido. Vamos a hablar ya, si quieres, del plano deportivo, Sergi. Yo, bueno, 1-1-1, a mí me dejó buen sabor de boca, ¿no? Creo que, decíamos, hemos de salir de Bilbao vivos para el partido de vuelta aquí en Mestalla de Copa. Y bueno, yo creo que seguimos vivos. Me parece un empate justo. Aunque es verdad que bueno, el Bilbao dirán lo que querrán, pero al final el Valencia hasta tuvo las opciones y esta polémica del penalti, que incluso pudo ser una victoria valencianista, ¿no? Aunque bueno, yo con un empate estoy contento y me parece un resultado justo para el partido que vi. Ya lo comentaba hace, bueno, unas semanas cuando salió el sorteo ante el Atleti. Yo decía que Valencia no tenía que tenerle miedo al Atlético de Bilbao, que creo que Valencia tiene un 11 muchísimo más competitivo y para mí mejor que el Atleti. Sí que es verdad que es cierto que San Mamés impone, todo el mundo que va ahí, pues bueno, acaban de eliminar también al Barça, al Real Madrid, entonces pues vas con un poquito de miedo. Yo creo que la sensación que tengo yo, y encima visto desde el campo, es que el Valencia mereció ganar. O sea, sinceramente, a mí Mereció ganar. lo comentábamos desde allí, ¿no? Cuando salimos del estadio, que a mí me quedaba una sensación agridulce, porque pensaba, yo hubiese firmado un 1-1 antes de empezar el partido, pero con el partido finalizado, viendo también las acciones polémicas que ahora comentaremos, yo sinceramente creo que el Valencia mereció más.
y mereció ganar, porque la segunda parte sí que es cierto que la primera parte, los últimos 15-20 minutos, el Atleti te arrasó y si llega a durar 10 minutos más la primera parte, yo creo que te meten. Pero la segunda parte del Valencia fue espectacular. Jugó a su juego, mucho que digan ahí en Bilbao que amanecía el antifútbol, que se jugó 20 minutos del partido, o sea, es una mentira absurda de lloricas, así, es así. Y a mí la segunda parte de Valencia lo hizo muy bien y para mí mereció ganar. Sí, la segunda parte, la verdad es que Valencia a mí también me gustó mucho. Y bueno, pues no sé, ¿qué hacemos? ¿Vemos? ¿Comentamos un poquito así la opción, esta polémica que decías? ¿O... Mira, si quieres, ahora ponemos aquí a Hugo Duro, porque es evidente que es el Autor claro del gol. protagonista. Está siendo protagonista de la Copa del Rey, no solo de este año, sino desde el año 2019, cuando jugaba en el Getafe. Hugo Duro, pues bueno, es que lo comentábamos, ¿no? Es que no paró de correr. Yo creo que aún sigue en San Mamés corriendo. O sea, me parece una auténtica burrada lo de este chaval. Ya lo ha dicho en muchísimas ocasiones que bueno, que quiere ganar la Copa del Rey con el Valencia, que ha venido a ello y lo está demostrando. Es cierto también que tiene esa suerte, está teniendo pues esa flechita para arriba, esa suerte de que la rechaza el portero y le cae a él en la bota y mete gol. Luego también es protagonista. ¿Por qué es protagonista? Porque para mí le hacen un penalti clamoroso en el minuto 90, Vivian le hace un penalti como una casa, o sea, como una catedral, ¿no? Se podría decir. Y como él dice, como un castillo, como dijo Duro ¿Tú después te del enteraste en partido. el partido? Porque yo ese penalti, o sea, es verdad que a mí me pilló distraído y en el campo no me enteré. Luego por Twitter no vi un poco la polémica y tal, y he visto la repetición, ¿no? Y también las palabras de Bordalás, luego lo comentamos ahí, pues diciendo que, hombre, que el VAR tenía que haber entrado. ¿Tú lo viste claro que era penalti en el principio? Mira, yo lo dije también por Twitter, a mí ninguna de las acciones polémicas, de las tres que se comenta, que es la de Hugo Duro, que es la de la patada de Dani García a Carlos Soler y la falta previa al gol del Atleti, yo desde el terreno de juego, o sea, desde el directo en el campo, hubiese pitado lo mismo que pitó el árbitro. Pero bueno, estamos en año 2022, hay una herramienta que se supone que es para ayudar al árbitro, que es el VAR. Para mí el fallo es que se utiliza mal el VAR en este país. O sea, para mí creo que tenemos. Lo sigo defendiendo, y me caerán críticas, pero sigo defendiendo que los árbitros en España tienen muy buen nivel, pero sí que es cierto que se utiliza mal el VAR. Aquí el VAR debería haber entrado, porque es un penalti claro, que puede ser que el árbitro no lo hubiese visto en directo en el partido, pero hombre, hay un tío con 100.000 cámaras viendo que es penalti que la arrolla a Hugo Duro. O sea, no entiendo cómo eso Vamos, no además es lo que lo pita. del VAR es un coñazo, es que siempre estamos igual, ¿no? De cuándo tienen que entrar, cuándo no, siempre decimos lo mismo, es decir, yo no lo tengo claro, pero es que yo no lo tenga claro no pasa nada, el problema es que me da la sensación de que los árbitros tampoco lo tienen claro. Y hay acciones muy parecidas, que unas sí y otras no, y claro, pues eso escuece. Oye, yo de Hugo Duro has dicho, cada de pie, es verdad que Hugo Duro es un tío que ha caído de pie en Valencia. Pero no solamente es suerte, quiero decir, es como siempre, ¿no? Lo de la inspiración me pilla trabajando porque este tío, bueno, yo decía lo que corre, es que me gustaría saber esto que te pone ahí los kilómetros realizados, no para, o sea, es que no para, claro, pues así tienes más opciones de tener suerte, es decir, que también es una suerte buscada por el esfuerzo que este tío pone en cada partido, ¿eh? Sí, mira, yo si quieres, ya hablando un poquito más de lo que fue el partido a nivel individual, para mí estuvieron muy bien. Bueno, Brian Hill para mí Buah. hizo un auténtico partidazo. Como todos, ¿no? Este chico lleva, ¿cuándo lleva? ¿Tres partidos Sí, lleva cuatro en...? partidos con el Valencia y está siendo el mejor, ¿no? Luego, a mí me gustaría destacar a la defensa, sobre todo a Thierry Rendalt, que hizo un partido en el minuto 93, seguía corriendo como el que más, o sea, un auténtico partidazo. La verdad que ese chaval, aquí lo hemos criticado mucho, donde yo me incluyo, que lo critica mucho, y sí que es cierto que a base de trabajo, esfuerzo, ha cambiado mucho su físico también, eso le ha ayudado a ser mejor lateral, y ahora es uno de los mejores del Valencia. También destacar a Diakabi, que estaba en todos los fregados, que creo que para mí leyó muy bien el partido, lo que quería abordarás, entrar en el barro, y así lo hizo Diakabi, el francés. Y luego Alderete por arriba estuvo espectacular. Ante Raúl García, que es cierto que sabemos todo el mundo que es un jugador que por arriba, en balones aéreos, es de lo mejor, y Alderete lo secó. Lo secó, y tanto a Iñaki Williams, que ya comentábamos en la previa, ¡buah! Alderete con Iñaki Williams, pues un jugador lento contra un jugador súper rápido. Pues Iñaki Williams no hizo prácticamente nada. Entonces, a mí me gusta destacar esos jugadores, bueno, aparte todo el equipo, ¿no? Que estuvo bastante bien, también el propio entrenador, José Bordalás. Y luego, para contrarrestar esto que dicen de antifútbol, del fútbol regional, que ahora escucharemos a Marcelino, bueno, pues vemos las estadísticas. El Valencia tuvo 8 corners, el Athletic 5 corners. Cuando se haces un corner significa que atacas, ¿no?
Luego, el Valencia tiró 9 veces a la puerta, no, perdón, 9 tiros tuvo en el partido. El Athletic tuvo 10. No sé yo dónde veo aquí las. Nada, sí, eso está claro. Además, a mí también me hace un poco gracia, o sea, lo puedo entender, ¿no? La afición del cabreo, pero dices, oye, pues es que tu entrenador Marcelino, que a nosotros nos encanta, es un tío muy parecido, a ver, de verdad, ni que estuviéramos hablando aquí de, ¿no? Del Barça, del Dream Team, ¿sabes? Al final es una propuesta, la del Athletic, muy parecida a la de este Valencia, Bordalás. Me hace gracia porque el estilo de fútbol que hace Bordalás es muy parecido al estilo de fútbol que hace Marcelino, como tú has dicho, y aparte de eso, es que el Athletic Club se ha caracterizado por ese juego, por ese patada y avance, segundas jugadas, balones aéreos, A nadie más córners aéreos. vueltas, es la rabieta de, pues bueno, de haber eliminado al Barça, el Madrid, llegar al Valencia, pensar que ibas a este primer partido, apretar y sacarlo adelante, y encontrarte con 1-1 y gracias. Es que es eso. ¿Sabes qué? Que yo creo que le dieron de su propia medicina. Y eso afecta. Dice, esto te va a gustar, Sergi, que dice ahí Jorge, Marcelino es un llorón, prefiero al Cholo. Marcelino es un crack, pero es verdad Ocho, ¿qué? bueno, pues defiende mucho a los suyos y eso le lleva ahí a Madre pues mía, esos 2 mensajes de Jorge me los voy a guardar en el corazón, ¿eh? bueno, Prefiero al Cholo, me lo voy a yo me tatuar. imagino a Jorge que está escribiendo y sonriendo ahí. Bueno. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Marcelino, me gustaría destacar, ahora ponemos el Marcelino, que Maxi Gómez fue expulsado en el descanso, que eso no nos dimos cuenta ahí en el estadio, nos dimos cuenta después, De hecho, no nos enteramos, ¿no? no nos Fue decir, enteramos. ostras. Y bueno, le ha quedado 2 partidos, entonces Maxi Gómez, Oye, ¿y qué hizo? Porque yo no me enteré luego en el escándalo, pero tampoco tengo muy claro lo que ha hecho todavía. yo creo que, ¿Insultarle a bueno, alguien o...? al árbitro no insultarle, pero yo creo que sí que. Pues se le increpó al árbitro, el árbitro le avisaría 1, 2 veces, 3, y Maxi Gómez como siguió y. Oye, y con esta expulsión, dos partidos, pero son copa, o sea, Liga y Copa, ¿o cómo va? ¿O Creo, son dos no, partidos no, de son de Copa? Copa, Vale, vale. se perdería una hipotética final. Bueno, pues baja importante, ¿eh? Sí, sí, Maxi Gómez es importante para la verdad. Sí, que es verdad que Vale. sus números no son muy buenos, pero sí que es importante. A mí Bueno. pone Jorge, el Cholo en realidad me gustaría por el Valencia, porque esto, es que el Cholo Simeone es muy estilo Bueno, Valencia Club de Fútbol. Ojalá, no. ojalá. Yo creo que, como decís Espérate. vosotros, Jorge nos está padreando, Sí, demasiado padreado ¿eh? avisa. A Bueno. ver, luego, a ver, Bartolo, llorón, una cara de llorando y el Cholo. Bartolo participó en la otra emisión de Twitch, ¿no? Me suena a mí este usuario. Bueno, Bartolo, yo creo que es Diego, es ¿Ah, nuestro sí? compañero de Ah, vale. supervivencia. Bueno, ya me vi ahí con los nombres privados. Sí, ya, es que a mí me sorprende, pero se llama Diego, pero llaman Bartolo, que es nuestro compañero que Voy a está poner yo semanalmente ahí en Twitch. Silver 45 por el tamaño del brazo. Bueno, por Bueno, edad. vamos a poner las declaraciones de De Marcelino. Marcelino. Ponte los cascos, José, si A quieres. ver. Y vamos a escuchar a Jordan de Marcelino hacia atrás. Hola Marce, Mister, A pasar, después de ¿no? haber Dime. eliminado al Real Madrid y al Barcelona, bueno, perdona Jorge Alarcón para el medio de la escuadra, Bueno, los grandes, cuando quieras de la ronda. tampoco quiere decir que eso nos lleve a la final. Vamos a tener que Vamos a luchar, pasarla. No sé pasa a exactamente ser el cuándo objetivo de la la has pedido. temporada con las semifinales que han quedado. No No sé. me gusta, vuelvo a insistir, no me gusta esto. No me gusta ni a ver qué pasa, ni marcar objetivos en enero. El objetivo en enero es descansar, disfrutar de este momento. Disfrutar de que gracias al trabajo y juego de estos jugadores adecuada, en el camino adecuado, si Otra, es que no somos sabemos cuándo capaces o se ha estamos siempre pedido. diferenciando, este sí, este no. No, es todo sí. Y todo sí al máximo, porque si no jugamos al máximo de esfuerzo, y estamos encantados, pero no acaba nada. Acabó el partido, eso sí, con una alegría inmensa también. Hostia, espérate, Es que esto es estamos Atlético 1, Real Madrid 0. viendo. Le hemos liado. Yo decía, este hombre lo veo muy contento. No Sí. sé, tenía ese brillo en los ojos ahí. Bueno. Vale, Buenas aquí noches, estoy rayando, tengo Marcelino, cara José de que Antonio Cadena aquí Cope. no tiene la misma cara ya, ¿eh? El gol del Valencia ha llegado quizás cuando daba la Joder, sensación qué de bien que el encaja la Atlético ya tenía el derrota. El partido empate. controlado, de que no estaba pasando Qué demasiado. disfrutar, estamos Quizás por contentos. eso ha acusado el equipo en exceso ese gol. Mira. No sé. Aquí a la de. Pero cuando metes un gol a... Aquí ya se ve otra cara, Sí ¿eh? que lo pudimos acusar del segundo tiempo hasta ese gol que después. Porque creo que debíamos
de haber ido a buscar el segundo y jugar con, como siempre jugamos, lo intentamos con más o menos acierto, como ya sabéis, digo, pero creo que en el segundo tiempo nos alejamos de nuestra versión y nos metimos en la suya. Y entonces cuando el partido va a la versión de uno de los contendientes... Partido Popular se ha quejado Bordalás del arbitraje, de algunas acciones que entiende que le han perjudicado. Se ha jugado más a lo que quería el Valencia, lo acababas de comentar. ¿Crees que el arbitraje no ha ayudado a que se jugara más a fútbol? Bueno, no sé de qué se ha quejado, pero nosotros también tenemos motivos para quejarnos, bastantes. Creo que el partido no se pudo llamar un partido de fútbol y creo que él tuvo bastante digamos, importancia o en el transcurso del mismo. Luego también nosotros nos podemos quejar de que hubo un codazo claro en el área en una jugada balón parado que podía haber sido penalti y expulsión con 0-0 en el marcador. Pero no sé el árbitro, yo en ese tipo de acciones puede acertar o no acertar. Pero creo que el discurrir del partido sí que puede llevarlo de otra forma. De tal forma que favorezca o intenta favorecer al espectáculo. A estos casi 50.000 personas que estaban hoy en el estadio y que verían, pues no sé, me falta el dato exacto, pero igual 44 minutos de juego, más o menos. Entonces sí que creo que el árbitro es responsable en eso, en no procurar que se juegue los máximos minutos posibles. Yo vi hoy situaciones que... Bueno, yo creo que la idea está clara. Al final Marcelino, ¿no?, pues opina que el árbitro no gestionó bien el tiempo, que entró un poco a lo que quería el Valencia y que se jugó muy poco y que eso, pues bueno, perjudicó al Atleti. Nada, es que ya lo hemos comentado, Sergio, ¿no? Hay que decir que nosotros no recogimos las lágrimas de Marcelino. Imagino que por ahí seguirá, se repararía alguien. No sé, a mí... A ver, nos vamos a descubrir a Marcelino. Marcelino siempre ha sido llorón, o sea, pero toda la vida. Pero aquí lo hacía, en el Valencia, y ya está. Y sabemos que con Bordalás no se llevan bien, aunque luego se abracen y tal, no se llevan bien, porque viene de antes, ese pique... Y ya está. Esto está bien ahora para aquí hacerse la picaeta, comentar, pero no para. Yo creo que se queda ahí. Es un salseo de un tío que ha perdido y le jode y pues intenta pues, oye, pues buscar excusas y tal, como hacemos todos, sin más, ¿no? Nada, ya está. Pero no tiene razón, sí que para mí le falta de respeto al Valencia cuando dice lo de fútbol regional. Es que de verdad que eso no lo hemos oído. Claro, bueno, pues el fútbol regional me está en servicio. Bueno, pero eso es. Mira, la Copa Mola, pues mira, el fútbol regional ha llegado a. Eso es una tontería. No sé por qué ha dicho eso. O sea, eso es una tontería y él seguro que lo sabe. Pero. Sí, nada, mira, el comando Che dice. Cuando, no por ponerme una medallita, que ni mucho menos, pero dije, Marcelino va a ser la semana que viene un llorón, esperemos que no pase, pero el día... Pero eso está bien para el Valencia, ¿no? Que llore es porque está molesto, porque no le ha ido bien. Si estuviera, mira el día del Madrid y cómo no lloraba, estaba súper feliz, ¿no? Es... Y por Dios, también hay que decir que Bordalás estuvo elegante. O sea, súper elegante como no estuvo. Ojo, Bordalás en rueda de prensa es muy elegante, ¿eh? Luego, pues no sé, es verdad que en el campo tal, pero en rueda de prensa es muy elegante, con todo el mundo, ¿eh? Incluso con entrenadores o con jugadores que ha tenido el tío. Ojo, lo hace muy bien. A mí me gusta en rueda de prensa Bordalás. No, me parece un padre. No, pero me parece un puto amo. Y no, o sea, en serio. Lo de Marcelino, que la vuelta va a ser el 2 de marzo, va a ser un llorón. Esperemos que el 2 de marzo caiga 3-0 el Atleti y Marcelino se vaya llorando si quiere a Bilbao. Pero a ver qué pasa en ese partido, ¿eh? Porque yo te digo que Marcelino, bueno, García Terral, como en el minuto 92 mete un gol el Atleti, Dios quiera que no y pase a la final, no se le corre la banda. Es que se le corre en Río. Estás irreconocible, va a ser una viuda de Marcelino, ¿eh? No, yo siempre he dicho lo mismo. Me parece súper injusto, no voy a perdonar jamás que se tirase a Marcelino porque creo que, vamos, bueno, fue súper injusto, pero cuando juegas contra Valencia quiero que pierdas. Bueno. Aunque Jorge, por ejemplo, no piense cuando juegue contra el Cholo Simeone, que el Cholo Simeone salga llorando, 5-0 perdido, me da igual el Cholo Simeone porque está Valencia de por medio. Bueno. Y aquí me pasa igual, aquí Marcelino, que hablando un poquito... Bueno, pues la Copa, nada, este partido creo que ya está... Lo único, una pregunta, decía Bordalás que la eliminatoria sigue estando al 50%, ¿no? Y, hombre, a lo mejor dices, hombre, has empatado ahí, tienes una ventaja. Yo también digo que al 50%. Al final son dos super equipazos que queda un partido de vuelta, van empatados y no hay, ¿no?, lo de siempre, que
que los goles fuera no valen para nada. Así que, oye, queda aquí mucho trabajo por hacer si queremos pasar y el Atleti nos va a vender la piel durísima. Hay que decir que el Atleti Club de Bilbao, las últimas tres eliminatorias que ha pasado, en la ida quedó 1-1. Están acostumbrados. O sea, tiene que, por ejemplo, la última ante el Levante, quedó en San Mamés 1-1 y aquí pasó. Entonces, bueno, las estadísticas y los números están para romperla, así que esperemos que Valencia lo haga. La vuelta es el 2 de marzo a las 9 de Mestalla, que igual se cambia el horario por el tema de que el Atleti solo tiene 2 días de descanso y el Valencia tiene más. Y también, bueno, hay que comentar que las asociaciones Libertad VCF, la asociación de Peñas Viachés y Últimas Vespradas a Mestalla han mandado una carta al Valencia para pedir que por favor que se haga un recibimiento guay, como se hizo aquel día ante el Betis, como se hizo ante el Barça, y no las castañas que se suelen hacer en Mestalla, que pasa el autobús a 2 kilómetros desde donde tú estás. Coordinador de Marzo, a mí me parece un poquito tarde, me hubiera gustado tenerlos ya, la semana que viene, ¿no? Ahí está en caliente, pero bueno, pues habrá que esperar un poquito al 2 de marzo, y el 2 de marzo hay que darlo todo, y el Valencia va a tener opciones, nos van a poner difícil, pero venga, va, sí se puede, ¿no? Seguro. Pues dejamos la copa, ¿no? Vamos a la liga. Oye, ya está viendo ahora el Valencia que hay más equipos y nos vamos ahí a mis amadas tierras del sur. Vamos ahí a la terreta de verdad y vamos a hablar del Elche Club de Fútbol, que lo dejábamos diciendo, ¿no? El Elche, hostia, pues Sergi, ¿no? Desde que está Francisco es otro aire, verdad que ha conseguido ahí, yo creo que no va a tener ningún problema, nos estaba ajustando, pero bueno, es verdad que el Sevilla es mucho Sevilla para el Elche. Sí, a ver, ya decíamos que se podía permitir, por lo que tú has dicho, que en 2022 era el mejor equipo el Elche, entonces se podía permitir el lujo de perder en el Ramón Sánchez Pizjuán. Encima, yo lo puse en la previa, ¿no? Creo que la presión por el título jugaba a favor del Elche, porque Sevilla llevaba tres empates seguidos. La afición ya estaba, fíjate cómo somos de exigente, ya estaba cabreada con Lopetegui, que está luchando por la liga y la gente está cabreada. Y para que luego digan de la afición del Valencia también, un palito. Pero bueno, la gente iba a estar nerviosa, de hecho el Elche, bueno, pues aguantó hasta el minuto 70, que ya la gente empezaba pues ese run de vamos a empatar otra vez, se nos escapa el Real Madrid. Y bueno, pues el Sevilla que al final pues abrió la lata con ese gol de Papu Gómez, luego lo remató Rafa Mir, y el Elche poco pudo hacer. Yo sinceramente, el partido lo vimos a trozos, no lo vimos entero, pero sí que es cierto que viendo las estadísticas es que Sevilla fue muy muy superior al Elche. Hay que decir que lo peor de esta semana del Elche es la lesión de Boyer, que no jugó este partido. Segunda punta desde Onda Cero Elche, podría tener una rotura, que eso significaría estar un mes de baja. Entonces, un mes de baja para Lucas Boyé, que a mí me parece un delanterazo, y encima para el Elche pues sería una baja... Es perder a tu mejor jugador, macho, bueno... Sí, pero bueno, en teoría se supone que no hay un parte médico oficial, en teoría se supone que es un duda para el próximo partido, pero podría ser más. Creo que estarán haciéndole pruebas médicas, el Elche no ha enviado un comunicado oficial todavía, o por lo menos que nosotros sepamos, igual José Juan sí que sabe qué le pasa a Lucas Boyé, si sabe lo que le pasa, que lo ponga en el chat, pero de momento se queda todo en stand-by y ya veremos. Son las especulaciones. Oye, a ver, no me acuerdo ahora contra quién juega el Elche este fin de semana. Este fin de semana, el viernes, contra el Rayo Vallecano. Contra el Rayo, rival sí. Ahí también... Es su liga, ¿eh? Yo y... Bueno, viernes, ¿eh? Y jugará, entiendo que juega en Elche, ¿no? No sí, jugar sí, fuera. Tiene Valero, Elche, Rayo Vallecano. Yo digo que gana el Elche. Bueno, claro que va a ser difícil, el Rayo está que le sale, está bien semis, pero venga, va. El Rayo Vallecano tiene bastante lío en lo deportivo, que ya está pinchando. Ya comentábamos al principio que ese equipo tendría que bajar. Ya ha bajado, el efecto Andoni y la ola ya se está calmando. Está haciendo un temporadón, es verdad, pero que ya es el Rayo Vallecano. O sea, está de mitad de tabla para abajo, lleva perdiendo muchísimos partidos, acaba de perder 0-3 ante los Osasuna esta jornada. Entonces yo creo que el Elche es bastante favorito, pero dependerá también de que esté Lucas Boyé, que no se sabe, como hemos dicho, y también Palacios, que Palacios se lesionó en el Ramón Sánchez Pizjuán, tuvo que ser sustituido por Antonio Barragán. También es un jugador, yo cuando lo vi, lo desconocía cuando lo fichó el Elche, lo vi los dos primeros partidos y dije, vaya tela este jugador. Pero bueno, o sea, mi sabiduría futbolística, una vez más, se ha sobrepuesto y bueno, yo creo que está demostrando que tiene un muy buen nivel, es importante para la defensa del Elche, muy seguro atrás, la verdad que
Ofensivamente es un poquito flojo, pero defensivamente es un culo. Y se lesionó, o sea que también baja importante. Pues Sergio, eso es el Elche. Y ahora vamos a hablar del Villarreal, porque bueno, este sí que partidazo por todo lo alto, ¿eh? Un Villarreal que cada vez está más entonado, que recibe ahí a, bueno, yo iba a decir al todo, pero es Real Madrid, pero al, no, no tanto, al casi, al muy poderoso Real Madrid. Y un empate a cero y además con polémica, ¿eh? Muy Partidaco. pole mucha polémica, mucha polémica. Bueno, ahora lo comentaremos paso a paso y opinaremos. Aquí estaba viendo a Asensio, pero antes de comentar lo de Asensio, de la entrada a Iborra, bueno, el Villarreal, es verdad, como tú dices, que el Real Madrid pues ha dejado de ser ese todopoderoso que era en el mes de noviembre, que ganaba absolutamente todo. Es verdad que está ganando los partidos, excepto este. Pero no está teniendo brillantez en el juego. También la baja de Benzema, de Vinicius la semana pasada también la están notando mucho. Yo creo que también la cabeza está puesta en esta semana que juegan Claro, contra el contra. PSG. Ojo, el Villarreal también tiene Champions, ¿eh? Sí, pero el Madre mía. Villarreal no es esta semana, es la Ah, que viene. Porque vale. como es Verdad. octavos, se divide en 2 semanas. Por eso Vale, también la vuelta de la Copa es el 2 de marzo, dentro de vale. 3 semanas. Así que bueno, lo que estaba diciendo. El Real Madrid, bueno, pues yo creo que el Villarreal. El 11 que sacó era casi mejor que el de Real Madrid, porque el Real Madrid sacaba a Bale, que volvía a jugar después de no sé cuántos meses. Luego también tuvo que sacar a Jovic por esas bajas, ¿no? Que yo creo que el Villarreal, a pesar de tener la baja de Capu, que por eso jugó Iborra, de última hora fue Capu que estaba tocado, pero debutó Lo Celso también, que bueno, Bueno, no nuestro estuvo muy compañero, ¿no? Ahí acertado. en Sky Sports podéis ver la, aparte de la crónica, ¿no? La valoración que hizo Diego. Diego Esteban, ahora, pues hizo ahí una valoración de todos los jugadores y, por ejemplo, el Lo Celso, ¿no? Que es el fichaje de este invierno, pues bueno, Chusted, ¿no? A ver, tiene que adaptarse. Es verdad que ya conoce la liga, pero tiene que adaptarse pues al Villarreal, su primer partido, encima como titular, y ante el Real Madrid pues se complica todo un poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un fichajazo, lo sigo manteniendo, como ya dijimos en el vídeo este de YouTube, que me parece un acierto el Villarreal, jugadorazo, y seguro que lo hará bien. A mí me gustaría destacar, fíjate, de este partido, ahora vamos ya entrando a la polémica, a Juan Foy. Es que me encanta ese chaval, me lo traería, yo como valencianista me lo traería al Valencia. Creo que es un jugador típico, puede jugar de central, pero yo creo que rinde mejor de lateral. Es el típico lateral que a mí me mola. O sea, lateral tiene que defender bien. Y luego ya atacando, bueno, no tiene que ser una cosa secundaria. Sí que es verdad que tiene que ser Primero bueno. que defienda y luego Sí, que pero pegue que. sus corridas por la banda. Exacto, pero es que defendiendo es una locura. O sea, ayer secó a Vinicius, lo secó, literal. Bueno, ayer, el sábado, lo secó literalmente. Y a mí me parece un gran fichaje que ha caído de pie en Villarreal. El Villarreal hizo un esfuerzo económico para comprarlo este verano y creo que no se arrepiente para nada. Vamos, si quieres, ya con Sí. las acciones polémicas, porque hay tres. Vamos a comentar primero esta, que es una entrada de Asensio con los tacos a la altura del tobillo, un poquito más para arriba, a Vicente Iborra. Pero yo ahí ver la imagen y dices, y bueno, ¿y dónde está la polémica? Porque, macho, blanco y en botella, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Arrancarle la pierna para que lo pide? A Porque... ver, yo siempre digo que las fotos Sí, no es lo mismo no que lo el veo, vídeo, eso pero es es que en cierto. directo Asensio entra así con los tacos, con la plancha así, con un poco una altura alta, por así decirlo, porque no sé, yo viendo la foto y viendo la jugada, yo creo que es roja. Para mí es roja, es que lo que puedo decir, puede que el árbitro no interpretase roja, ¿vale? Porque puede ser porque una acción es una acción rápida. No, no te das cuenta de que entra así, pero bueno, es que está el VAR. Es que aquí tiene que entrar el VAR. Yo creo que sí que tiene que entrar de decir que ya, tiene Serie derecho. padreando a los madridistas. Y luego sería padre tiene. Bueno, eso, que yo para mí esto es rojo. No sé tú, bueno, A ¿qué ver, valoración se blanco y en hace? botella, es que, joder, no ha lugar la polémica, ¿no? Es un fallo arbitral, Bueno, punto. pero también hay que decir que Casemiro hizo una igual al Valencia y se quedó sin nada. Pero bueno, esto viene siendo habitual. El escudo, a que a Dani yo creo A que mí va a darle Casemiro es un esperanzas. tío que me encanta, pero, a ver, el tío va muy fuerte y hace muchas entradas fuertes. Es que los árbitros deben de estar más pendientes de él de lo que están, en mi Sí, a opinión. ver, yo tengo que decir que Casemiro a mí me parece un pedazo de Es futbolista, una es una pasada. locura. Tiene que ser agresivo, porque tiene que serlo. Sí, yo no lo he criticado, lo que digo es que los Pero, árbitros tienen que estar pendientes de él, ¿sabes? sí, no, ya, está más pendiente, evidentemente. Pero a mí esto me parece rojo. Vamos, si quieres, a la siguiente, que es el codazo de Albiol, ¿vale? Aquí igual, ves la imagen y dices, pues, codazo, vamos. Yo, sinceramente, y lo dijo Albiol en zona mixta, creo que no le ve venir.
Porque lo dijo Albiol, si le veo venir y le pongo el codo, le hundo la nuez, o sea, o le rompo la mandíbula, ¿vale? Entonces, creo que es un acto de girarse y que no lo ve. Viendo la foto, pues hombre, le pega un codazo, ¿vale? Pero yo creo que esto no es para ni sacar roja ni penalti, la verdad. Yo Pues creo, desde mi punto de vista. Creo que aquí el árbitro acierta, pues no sacó nada. Hubiese decantado el partido, lo estamos viendo que es en el minuto 13. Imagínate un penalti a favor del Real Madrid y expulsar a Albiol, por lo importante que es Albiol en la defensa, que por cierto estuvo mucho mejor, como ya indicó también Diego, que su compañero, que Pau Torres. Y luego hay otra polémica, y creo que aquí no lo hemos puesto, que no lo hemos comentado, que es el balonazo de Carvajal a... Si no recuerdo mal, fue Alberto Moreno. No sé si es Alberto... No sé si es Alberto Moreno o Juan Foy. Aquí Bartolo no se ha puesto. ¿Y qué os parece la acción de Carvajal? Yo aquí sí que creo que es interpretación del árbitro. A ver, está claro que le mete un balonazo en la cara. O sea, es que le mete un balonazo en la cara. Pero aquí tengo yo mis dudas. Tengo mis dudas de... No lo sé. Es que, claro, ahí tienes que interpretar si lo hace aposta o no. Pues pegar un balonazo en la cara y, o sea, no es que sea un despeje de... Pues un despeje, ¿no? Es que está tirando hacia afuera, vamos. O sea, no sé, creo que puede haber intención, pero es interpretable. Entiendo que el árbitro ahí. Entiendo la decisión del árbitro, sinceramente. En esa Bueno, acción, ¿eh? por el chat nos dicen que dice Óscar Gascón que quiere participar. Pues Óscar, hombre, únete. Ahora ya no, pero participa por el chat, ¿verdad? Nos dicen, ¿es cierto que Raúl es madridista? Bueno, yo creo que Raúl, que es un Raúl Forés. compañero nuestro de Nostra Sport, es más, por desgracia para todos los Nostra Sporters, ¿no? Es Sí. más culé que Guardiola, macho. Pero Sí, en fin. el Barça le tira mucho. Bueno, ¿Qué pues vas a hacer? No se puede ser perfecto se puede en ser esta vida. perfecto. Mira que hay, esto lo comentamos siempre, che, nosotros aquí en Nostra Sport siempre con los equipos de la Comunidad Valenciana, y luego es que la Comunidad Valenciana está llena de amigos madridistas y culés, cachis la mar. Bueno. Vale, porque a Sergi le tira el Athletic. No, esa frase que corregir, a Sergi le tira el Cholo Simeone, ya está. El Cholo Simeone, si se va a Sevilla, pues le tirará. Atléticos culés y colchoneros, camuflados. Bueno. Acollar la muerte, mira, la bola ahí te ha echado. Dice Jorge, no sois Nostra Sporter, joder, tío. Pues, No teníamos ahí una camiseta ya para los Nostra Sporter. Vamos a quitar el nombre de Jorge. Oye, Yo no voy con el VR. seguimos. Esto, bueno, pues esto fue el Villarreal Real Madrid, auténtico partidaco. Y bueno, vamos ahora con otro partido de Valencia, que aquí Sergio, pues también estuvimos tú y yo en Vitoria, ¿no? En Mendizorroza, viendo este. Iba a decir, viendo este partido, pero la verdad es que lo que me sale es decir. Viendo este no partido del Valencia, porque esto es como. A ver, tío, está un poco duro, pero ya que estamos ahí haciendo un poco de coñas, derrota por no comparecencia. Sí, totalmente. Fue un desastre. Fue un desastre. Sobre todo la primera parte, ¿no? Yo creo que la segunda con los cambios algo se apañó al principio, demos un arreón, pero Sí, pero poco. aún así metes el empate y ya lo comentábamos, ¿no? Le sienta mejor a Alavés que el Bueno, empate, es que. que tuvo empatar, o sea. Totalmente, fue curioso, ¿no? Porque fue el empate y el Alavés venirse arriba y bueno, y arrinconarnos, si es que. Nada, era la oportunidad de acercarte a Europa. Ahora Esto estás doceavo, o sea, sí o que es décimo, perdón. ADN valencianista, ¿no? De cada vez que tiene una opción para tal, siempre que no desperdiciará una opción para, ¿no? De joder. Bueno, el Alavés llegaba al partido con su peor racha histórica en primera división. Queda creo que 11 partidos sin ganar. Y el Valencia pues vuelve a ser el equipo aspirina, que yo pensaba que con Bordalás eso ya no existía. Con Javi Ignacia éramos el equipo que resucitaba muertos. Pero pensaba que este año se habría acabado, pues no se ha acabado. Aún hay pinceladas de ese Valencia que resucita a cadáveres, como era el Alavés. Y nada, pues ahí en Vitoria tienen la sensación de que se van a salvar porque están a 4 puntos. Y nosotros nos vamos con la sensación de que ahora mismo el Valencia se la juega a una carta, que es la Copa del Rey. Porque Todo. para mí, Europa, yo pensaba que el Valencia lo iba a pelear. Creo que aún quedan partidos y aún tengo la esperanza de que Valencia va a pelear, no entrar, va a pelear por Europa. Pero hombre, veo la Ya, clasificación y se me va la gana. Es que, o sea, no es la ha gana, pero ese sido pensamiento se me va. una derrota muy dura para el objetivo de valencianista de luchar por la Europa, la verdad. Es que un jarro de agua fría, oye, Bueno, no sé. todo, sí, de este partido si quieres, vamos a destacar que Cile se parecía que iba a ser titular, finalmente no entró ni en la convocatoria. Veremos, porque creo que hoy lunes no ha entrenado con el grupo, si está para el partido ante el Barça, hombre, siendo domingo yo creo que sí que llegará. Y también no estaba Gallá, una baja importante que por suerte no tenía lesión,
pero sí que tenía mucho cansancio acumulado de partidos y es normal que Bueno, descansaste. De todas formas, el dato estuvo bien. no, el dato estuvo bien y de los Defensivamente. y también vimos, oye, vimos a Guillamón en la segunda parte que no destacar, pero destacar que pudiera volver a jugar, a ver si se recupera pronto el pobre. Que por cierto, a Guillamón le pegaron un codazo en la tocha, que sabemos que la tiene ahí, que la acaban de operar. Y creo que no fue intencionado, pero joder, qué casualidad. A mí, mira, ahora que veo la foto, a mí el que más me gustó fue Guedes, era del partido. Sí. Desde el primer momento. Una vez más, ¿no? Es que. Desde el primer momento tú lo destacaste, ¿no? Que se le veía con ganas, y así fue. Fue el que, bueno, metió el gol del penalti, y luego fue el que más peligro creó, junto a Brian Gil, en la segunda parte del Valencia. Oye. Pero hay que hacérselo mirar a los que fueron titulares y lo cambiaron en el descanso, porque yo hubiese hecho lo mismo. Tal vez a Marcos Andrea, porque Marcos Andrea, las que tuvo el Valencia, las tuvo él, con esos remates de cabeza, ¿verdad? No peligrosos, pero, hombre, estaba ahí. Lo cambiaron, pero lo de Eder Costa, Carlos, es verdad que no estuvo bien, yo igual sí que lo hubiese dejado en el campo, no sé, igual tenía alguna molestia física, me extrañó ese cambio, pero lo de Eder Costa, tela, ¿eh? Lo de Eder Costa, que lleva una asistencia con el Valencia, que a mí me pareció bastante importante, pues en el tramo final de 2021. Pero yo creo que con la llegada de Brian Gil, mentalmente creo que se le ha ido un poco. Cándido. Sí, se ha Oye, ido un poco. A mí de André Gómez, de Marco André, perdón, André Gómez, ¿sabes? André Gómez. De Marco André. Es que siempre lo comentaba, no tiene oportunidad, pues, a ver, no sé, no creo que fuera de los peores, pero tampoco hizo. No. O sea, de hecho, cuando salió Maxi, que tampoco hizo nada, pero a mí me transmitía otro rollo, un poco más de peligro. O sea, que tampoco me gustó mucho, la verdad. No, oye, pues sin más, uno más. Y Gris, como sus compañeros, tampoco peor que sus compañeros, pero ya está. Y bueno, y este partido vuelve a escenificar que el Valencia necesita un 6, como el comer. Como el comer. No, pero necesita un 6, es que se nota, es que no. Ilaín Moriba no es un 6, el chaval tiene que jugar de 6 con 19 años en primera división. No es fácil, no. No lo está haciendo mal el chaval, está cumpliendo, pero se le nota que el equipo se nota que necesita un destructor. Bueno, totalmente. Pues de, no sé, de una derrota, ¿no? Del Valencia, vamos a hablar del Levante. Sí, ay, si quieres, perdón, verdad, pero te corte, el Valencia jugará, como hemos dicho, contra el Barça el domingo a las 4 y cuarto en el estadio de Mestalla. Bueno, partidaco, ¿eh? Valencia-Barça. Por eso te digo que este era el partido que tenías que ganar. Es que, tío. Valencia-Barça puede ganarle porque el Barça acaba de perder, bueno, empatar ante el Español, pero iba perdiendo en el minuto 93, que empató en el final. No es el Barça de otros años. Es un buen Barça para mí. Desde mi punto de vista, a mí me gusta. Va mejor, ¿eh? Sí, sí, va mejor. Creo que ya ha fichado bastante bien. Va a ser peligroso, obviamente. También tiene bajas importantes. Piqué no estará. Así que puede ser una baja importante. No sé, si juega Mingueza y Eric García. Mira, aquí Raúl Forest. Ahí nos estamos reconciliando, ¿eh? El hombre me preguntaba, ¿es del Madrid? Sabemos que es culé, pero dice, no, del Alcoyano, con lo cual me parece una sabia decisión. Por cierto, un Alcoyano que ha ganado, ¿eh? Hemos ganado frente al Atlético Sevilla, ¿o sí, no? Sevilla Atlético, y que, o sea, que muy bien, estamos ahí. Oye, vamos a hablar del Levante, ¿no? De una derrota. Si decíamos que la derrota de Valencia era triste, aquí ya, o sea, nos sacamos los ojos. Mira, a mí me ha gustado mucho. Pau, nuestro compañero Pau García Tur, durante la crónica, también, pues bueno, pues un poco lo que nos iba contando por Twitter y tal, tiene un tuit, ¿no? Muy, muy emblemático que pone: el Betis nos ha ganado antes, durante y después del partido. Es que, macho, se acaban los objetivos, ¿no? Ya vamos a maneras que nos cuesta hablar de Levante porque ya no sé qué decir y. No sé, nosotros lo vimos ahí. Echar bilis. Yo sinceramente. A ver, bueno, nosotros lo escuchamos en la radio de camino a Valencia y parecía que estaba en el campo del Betis. O sea, el Betis, Betis, se escuchaba más que al propio narrador. Yo, a ver. En las fotos, ¿no? Nuestro compañero fotógrafo sí. Vicente Vidal estuvo ahí, creo te vas a las foto fotos. De la afición del Betis, vamos a ponerla, ahí lo tenemos. Que creo que fueron más de 700 personas del Betis repartidos, sobre todo en ese córner que siempre está, pero repartió por todo el campo. Cuando metió el Betis, se levantó casi hasta aquí Guadalajara. Entonces, el Levante, ¿qué vas a decir? Venimos diciendo siempre, trajo a Martín Cáceres, que Martín Cáceres, pues bueno, es un jugador venido muy a menos y tiene mucha garra y tal, pero lleva 2 o 3 años con un nivel justo y en equipos inferiores en la serie A.
En la defensa del Levante, con esa defensa es imposible que te quedes en primera división. O sea, ¿sabes? Empiezas todos los partidos perdiendo 0-2. Si es que Si no tiene siempre. gol, pues apague. Ahí me dio la sensación, ¿te acuerdas? No sé si es por la radio, pero bueno, uno bastante, 20 o 25 minutos o media hora lo estuvimos viendo en el bar. Y era decir, es que el Betis sin necesidad de. Es verdad que el Betis está en ese momento dulce de la temporada que le sale todo, pero sin necesidad de apretar, de matarse. Es decir, si yendo al tran-tran, 2-0, ojo, me sorprendió la reacción de Levante, que me tirara 2 goles, pero me da igual, tío, esa sensación de muy fácil, ¿no? De muy fácil hacerle goles al Levante, con poco ya está. Con poco te ganaron y te golearon. Porque al fin y al cabo, el Betis cada vez que se acercaba al área daba la sensación de peligro, y el Levante no. Como lo del España-Malta, si hubiera hecho falta 12, me metían 12, no hacía falta, pues. ¿Te acuerdas cuando salimos de Mendizorroza, que empezó el partido? Por lo poco que vimos, que metió el Betis ya el 0-2 o 0-3, dijimos: si el Betis hoy necesita meter 6 goles para, no sé, para clasificarse al Champions, para pasar a semifinales de Copa, te mete 6. O Tal cual. sea, fue un, bueno, aparte que el Betis está con la flechita para arriba desde finales de diciembre, no para de ganar todo, y te pasó por encima. O sea, te pasó por encima literal. O sea, es que no te puedo comentar mucho más. Es que, pues, una victoria, la afición. Hombre, es evidente que el Levante perdió fuera de casa. O sea, me refiero en cuanto a afición, ¿vale? Que había más gente casi del Betis que del Levante, y se escuchaban más, obvio. Pero, hombre, es que ¿qué más le vas a pedir a la afición del Levante? Bastante que fueron un domingo a las 4 y cuarto de la tarde. O sea, Nada, está no. claro. Sí, no, el equipo desde luego no anima a que Nada, la es gente tenga. imposible. Ya bastante hacen con él, como tú lo Es que dices. si hoy gana el Mallorca, contra el Atleti, que juega este lunes, te quedas a 15 puntos. O sea, milagros a Lourdes. Hace muchos años sí que pasaban este tipo de cosas, que pues remontaba un equipo. Pero Levante no tiene ningún motivo. Tiene un entrenador, que lo voy a decir, me sabe mal hablar de Alessio Ricci, pero tiene un entrenador que tampoco. Yo creo que habrá que señalarle ya. No sé si Álvaro Aro, cuando hablemos en la Voto Ríos, opinará igual que yo, o si Nah. puede decirlo por el Ya chat. haremos el podcast grandista. Yo creo que lo más Pero. destacado de la semana del Levante es bueno, el nuevo director deportivo que proviene del Celta. Y falta ver un poco si para pa qué lo han traído cuando empieza. Entiendo que ya prepara la temporada que viene en segunda, ¿no? Vamos a Y escuchar, a si ver el quieres. trabajo que hace. Vamos a escuchar a Felipe Miñambres en unos minutos. Bueno, la verdad es que estoy muy ilusionado, por eso he venido, porque es un reto que es bonito, que es difícil, pero que bueno, que lo vamos a pelear día a día. Lo más importante es el presente. El presente inmediato es mañana contra el Betis y bueno, tratar de ayudar a sacar lo mejor de cada futbolista. Y si sacamos lo mejor de cada futbolista, de cada jugador de los que tenemos, pues bueno, pues será más fácil, las cosas irán mucho mejor. Tengo la idea de mañana, de que mañana podamos ganar al Betis y a partir de ahí seguir creciendo. El fútbol nunca se sabe, está complicado, pero yo estoy muy ilusionado y creo que tenemos jugadores. Bueno, estas son las declaraciones que hizo Felipe Miñambres el sábado cuando llegó a Valencia. Bueno, si quieres, mira, te repaso a estos 6 años en el Celta. Te digo algunos fichajes que ha hecho, buenos y malos, ¿eh? Es evidente que en 6 años puede pasar de todo. Buenos, ha fichado a Lobotka, fichó a Maxi Gómez, que ahora está en el Valencia, Renato Tapia, que es un. Creo que estos tres han rendido muy bien en el Celta. Luego Fran Beltrán, que acaban de renovarlo hasta 2026, creo que es un jugador también que creo que ha caído de pie en Vigo bueno, están contentos con él. Néstor Araujo, que es verdad que es un poco irregular, pero también es un central válido. Y Aidú, que es otro central que también ha renovado ahora. Yo creo que son buenos fichajes que hizo él en el Celta, Felipe Miñambres. Sí que es cierto que hay otros fichajes que ha hecho que no han sido buenos, que al Celta le costaron mucho dinero, como puede ser el caso de Emre Mor y Toro Fernández. Recordemos el Toro Fernández, que metió solo un gol en el Celta y se lo metió a la Valencia de tacón. O Vaya. sea, el equipo de Aspirina, como siempre, ese Bueno, pues Valencia veremos, ¿no? mediocre. Profundizaremos sobre él, ¿no? En La Voz de Oriol, nuestra podcast Granota. Para finalizar, Atlético de Madrid Levante este miércoles, partido Va. muy complicado, y el siguiente partido del Levante sería, después de Atlético de Madrid, el Celta. Hablando de Felipe Miñambres. Atlético Madrid Celta, Levante. Levante, Sergi, tú esto no lo sabes porque es que no me ha dado la vida. Mira qué hemos pasado ahora, si no te lo he dicho. Un Atlético Madrid Levante donde nuestro compañero Alonso García va a ir a verlo. Un Alonso García
que debutará hoy enviando vídeos con pilduritas de la situación del Levante. Ah, ¿sí? Y nada, supongo que a lo largo del día lo colgaremos en nuestro canal exclusiva, de YouTube. Exclusiva. Así que, exacto, exclusiva, exclusiva. Y ahora, pues, oye, bueno, no sé, clasificación de la Liga, pues, no, vale. Es que los equipos valencianos da pena, ¿no? No ver a nadie ahí, bueno, al Villarreal. Estamos Villarreal, ahí. Bueno, si quieres, bueno, pues ahí lo estáis viendo. Villarreal, séptimo, 36 puntos, con 24 partidos jugados. Que hay muchos equipos que tienen 23 por ese, por el COVID y todo lo que los internacionales. Luego el siguiente es el Valencia, que como hemos dicho, duodécimo en el Valencia, que con 24 partidos, 30 puntos, que estás a 8 de Europa. El sexto es el que marca la Europa League, así que a 8. Y luego ya pues el Elche, con decimocuarto, con 26 puntos, a 6 de ese descenso que lo marca el Alavés. Y luego ya el Levante, pues un desastre. Una victoria, bueno, 11 puntos. Si es que tú crees que va a llevar a, yo que sé, a 20 puntos el Levante. Yo creo que el Levante empezará a ganar cuando matemáticamente esté descendido. Porque los jugadores se liberarán, los jugadores ya están pensando sí o sí en la temporada que viene. Muchos van a ganar el contrato, querrán tener un contrato bueno el año que viene. Y entonces es cuando ya... Pues a buenas horas, manga verde, macho. Pues sí, sería... Vamos, lamentable. En fin. Bueno, oye, pues Sergi, vamos, dejamos aquí fútbol de chicos y vamos a darle paso, vamos a presentar aquí a nuestra compañera, a ver cómo la ponemos, a Esther López. A ver, cómo... Vamos a hacernos aquí huequecillo. Ah, aquí está. Bueno, pues, uy, aquí no se nos ve, pobre. Aquí la tenemos, ahí de protagonista. Ay, externo, que no le hemos dado micro. Exacto, no le hemos dado. Mira, tío. Toma, para ti. Exacto. Vamos aquí. Si queréis hablar vosotros, ya está. Cosa de directo. Bueno, Esther, la idea es que nos cuentes tú un poco cómo ha ido la jornada de fútbol femenino para los equipos valencianos. Bueno, pues ha ido bastante bien. Valencia y Levante han ganado. La única pena que Villarreal sigue ahí bajo y ha perdido. Y bueno, lo acerca al descenso, está muy cerca y deberá seguir ganando para, bueno, ir puntuando poco a poco para poder salir de esa situación que parecía que ya había retomado un poco, pero es verdad que se enfrentaba al Granadilla Tenerife, que como sabemos está ahí tercero compitiendo por intentar entrar en Champions este año y que bueno, es una sorpresa también. Lo tenía difícil el Villarreal, pero de todas maneras 2 de 3 no está mal. Está tú, bien. Esther, bueno, cuéntanos, estuviste en Antonio Puchades, ¿no? Antonio Puchades, sí, sí. ¿Qué tal? Buen partido del Valencia, aunque es verdad que no materializó las ocasiones y, bueno, nos sirvió el penalti para ganar en el minuto 30 de la primera parte. Por Ina Salmi, lo marcó Ina Salmi, después de un partido excepcional de la jugadora, de la dorsal número 7. Y bueno, también tuvimos una ocasión súper clara de Julia Aguado. No pudo materializarla, se quedó mano a mano con la portera, pero la portera se tiró muy bien y la paró, la sacó. Pero bueno, sirvió ese penalti, gracias a... Adiós, porque si no, el Valencia también estaba... que necesitaba puntuar. Bueno, pues a duras penas, pero las chicas que se vengaron, ¿no? Bueno, se vengaron, ¿no? Porque has jugado sí, antes. Bueno, también el derbi, venían de ganar el derbi, venía con buenas sensaciones el Valencia. Entonces eso también, este partido sirve para ver que las sensaciones siguen. Importante, ¿eh? Porque el Valencia estaba fatal y bueno, pues ahora después de haber ganado el Levante la semana pasada y ahora frente a la Alavés, oye, 6 puntos y es cara. Has dicho que ganó el derbi, pues fíjate, vamos al vecino, al Levante. El Levante pues, sorprendió también. Y mucho, ¿eh? La Real es la primera, es verdad que venía a perder 7-1 contra Villarreal. Es decir, la primera de las humanas, sí, ¿no? Sí. Y venía a perder 7-1 claro, contra Bacha. Los aliens del Barça. 9-1. 9-1. 1-9. Sí, sí, qué sí. Locura, en el campo de la Real. Y... el Barça intratable. O sea. Es una pasada el Barça. Bueno, pero el Levante, mira. El Levante sacó unos muy buenos 3 puntos. Sí, que es verdad que el gol vino un poco de muchos rechaces, pero hizo un buen partido el Levante contra la Real Sociedad y marcó en el minuto 60 Natasa Andonova después de 2 rebotes al palo.
Primero por Gio Queiroz y después Alba Redondo. Y ya finalmente a la tercera va la vencida y Nata Sandonova la puse dentro. Después de un buen partido que estaba mal realizando. Hay que decir del Levante que creo que le ha sentado bien perder ese derbi, ¿no? Ante el Valencia. Porque recordemos que en esa misma jornada, que ya lo comentamos en la voz de Ríos, le dieron esos puntos que le quitaron por el tema de, bueno, la polémica que con el escudo, exacto, con el logo. Luego ganaban a Rayo Vallecano 4-2 en casa, que había mucha, bueno, es que la afición del Levante estaba muy descontenta con Ángel Villacampa, que es entrenador del Levante femenino, porque no estaba teniendo, de verdad, una buena temporada. Pintaba muy bien con esa previa a Champions, pero se ha ido de más a menos, o de más a muy a menos, pero ahora parece que está retomando el rumbo, y con estas dos victorias, y ante la Real Sociedad, que es un equipazo, como tú dices, el resto el primero de los mortales. Estaba muy contenta, ¿no? Yo, bueno, no sé, seguro que también lo habéis visto vosotros en el Twitter del Levante, ¿no? Que pusieron ahí las, pues bueno, el sí vídeo de las verdad. Jugadoras celebrándolo, tal, y bueno, es verdad. Tanto que las jugadoras del Levante como las del Valencia, al final del partido celebraron la victoria, porque las dos acabaron. Bueno, pues a ver, ¿no? Si, oye, vamos a ver de la semana que viene, pero ojo, que esta semana lo que ha habido de fútbol femenino es que se ha sabido, ¿no?, cuáles son las eliminatorias de la próxima Copa de la Reina. Sí, la Copa de la Reina, que se jugará en esa semana, que también se juega la vuelta de semis de masculino, como hemos comentado, ese 2-3 de marzo. Lo hemos comentado antes, ¿no?, fuera de cámaras. Esperemos. Que esperemos que no lo pongan a la misma hora que el Valencia o que el Rayo Betis, ¿no? Esperemos, aunque. Pero bueno, son tan cafres que viendo cómo está la situación en el femenino, capaz eso. Pues veremos a ver si tienen suerte. ¿Os acordáis a quién le ha tocado del Valencia y Levante y Villarreal? Granadilla Tenerife. Exacto. Que cuidado. El complicado. O sea, Granadilla para el Valencia, Granadilla Tenerife contra el Valencia. Sí, sí, aquí vale. En casa. Levante Betis y Villarreal Real Sociedad. Bueno, el que peor lo tiene es el Villarreal, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, Granadilla que va tercera, has dicho antes, ¿no? Que va muy fuerte. Sí, Granadilla, que está a tan solo un punto de la Real, está intentando entrar en Champions también. El Granadilla es el mejor equipo más en forma. No voy a contar en el Barça, pero después del Barça es el equipo que pues más. Eliminatorias difíciles, ¿eh? Las que le han tocado al equipo valenciano. Que esto ya son octavos, esta ronda ya, y equipos te puede tocar, sorteo puro, pues lo que hay. Bueno, pues esto de la Liga Femenina, vamos a hablar un poquito si quieres. Acércate con nosotros, a ver, de baloncesto muy rápidamente, que aquí ya juntamos la picata con la comida. Sí, sí. El Valencia Basket, decíamos ahí la semana previa a la Copa del Rey, ¿no? El último esfuerzo contra, íbamos a Lugo, contra el Río Breogán, los lucenses, pero se perdió. Y además, por lo menos el resultado, creo que de 12 puntos, una cosa así. 99-82. Bueno, el Valencia Basket venía una muy buena dinámica de resultados, de juego también. Pero se topó con el Río Breogán, que para mí está haciendo una buena temporada. Y perdiste. El Valencia Basket, la verdad que no destacó así por encima ninguno. Sí, mal, Dubi, para mí, aunque tiene un 12 de valoración, creo que el partido de Dubi no. Bueno, no el partido, la temporada de Dubljević. Cuidado, hay que hacerse la mirada porque no está siendo buena. Creo que Dubljević tiene margen suficiente para hacer una temporada mala. Pero lleva ya varios años mal. ¿Cómo lo ves físicamente? ¿No? Sabes que siempre es la típica polémica de tiende a engordar un poquillo. ¿No? Es que me vamos a decir esto porque, claro, desde un super deportista decirle esto siempre da apuro. Pero bueno, ¿cómo lo ves físicamente? Es verdad que no está. Físicamente no parece súper fino. No, nunca ha estado súper fino. Yo siempre a Dubi lo he visto más físicamente, aunque haya sido el mejor del Valencia Basket. Creo que se le nota muchísimo cuando no está en forma. Porque está lento, no salta, se le nota muchísimo y creo que ahora pues está pasando una mala racha de todo, de juego, porque a veces Dubi es tan bueno que estando mal físicamente ha sido el mejor del Valencia, pero los años pasan, todo es más físico y creo que le está costando, pero bueno, esperemos ver a mejor Dubi en este tramo final o en la Copa de Rey. Es que Dubi, por ejemplo, contra Río Breogán, para mí no fue destacado, fue de los peores, porque tiene que ser siempre destacado Dubi, pero igual llega la semana que viene esa Copa de Rey, es el mejor del Valencia y el mejor del torneo, porque claro, tiene calidad para serlo. Recordemos que este pinchazo, yo quiero que el Valencia tampoco estaba muy centrado en esto, porque bueno, pues viene de haber hecho una reunión importante en la Liga, de estar ahí en la segunda, en su grupo de la Eurocup, y bueno, y que tiene una Copa que nos ilusiona a todos la semana que viene en Granada, ¿no? Creo que era
de miércoles a domingo, una cosa así. El Valencia Basket jugará el jueves a la, no, perdón, el viernes a las 6:30 contra el UCAM Murcia. Si pasa, que esperemos que sí, se enfrentará al que sea ganador del Baxi Manresa contra el Barça. Y será el sábado a las 9:30. Si el Valencia Basket, ojalá que sí, gana ese partido, se enfrentará a la final. Bueno, no se sabe, imagino que Real Madrid, Juventud, los que están en el otro lado, que será el domingo a las 6:30, como tú dices, será en Granada. Y es este fin de semana que viene. A ti, Esther, ¿cómo ves? ¿Te gusta el básquet? Sí, sí, también. ¿Eres también seguidora del Valencia Básquet? Sí, sobre todo del femenino, que ahora no. No ha habido jornada. No ha habido jornada, pero sí, a veces voy a la Fonteta también. Bueno, oye, vamos ya a acabar, que se nos va el bloque polideportivo, muy poquito, un par de apuntes que no hay tiempo para más. Bueno, el bloque polideportivo, vamos a destacar así lo más importante, o bueno, lo que más nos ha llamado la atención, no tenemos ya mucho tiempo, pero bueno, Nerea Martí, disputada en Jerez la BMW M2. Martín, que piloto. Está... Sí, sí, Nerea Martí, piloto, perdón, bueno... Ha sido de la Women's Series Racing, ahora está en la competición de BMW. Tenéis una entrevista en YouTube de Nostra Sport. Exacto. De ella. Pues en Jerez tenía este fin de semana competición, ha conseguido dos victorias y, bueno, junto con su compañero de equipo, dos victorias y un segundo puesto. Por tanto, se colocan líderes de esta competición. Así que para el piloto valenciana, que si no recuerdo mal. ¿De dónde era? Ay, no me sale, ¿eh? Aquí... De la comunidad. Sí, sí, de la valenciana, ¿no? Bueno, luego también Luis Corchete, que ha batido el récord propio en el campeonato autonómico después de 15 años. De atletismo, también de Torrevieja, se ha atletado de Torrevieja también de la Terreta. Luego también, bueno, pues en estos Juegos de Invierno, que sabemos que no obtenemos muchas medallas, creo que aquí no se nos está... Ahora sí. Es que antes nos estaba escuchando a veces. Bueno, cosa de directo. Diploma esta noche, ¿no? Exacto, de una pareja de bailes, de patinaje sobre exacto, hielo. Exacto. Adrián Díaz y Oliva Smart. Ahí siempre lo decimos, pero es que este tipo de gente, ¿no? Que consigue brillar en un deporte, ¿no? Donde tiene tan poco. Tan poca proyección en España, me maravilla, ¿no? Ole ellos. Sí, pues otro diploma olímpico, recordemos que ya tenemos una medalla y otro diploma. Y luego, bueno, pues este fin de semana también, tirando un poquito para Castellón también, el Club de Atletismo Playas de Castellón, que ha tenido un doble subcampeonato en la Copa de Clubes en pista cubierta. Así que, bueno, esto es lo más destacado este fin de semana en Valencia, Castellón, Alicante. Seguro que hay más cosas, pero lo pueden seguir en nostresport.com, que está todo, y aquí pues no nos da la vida para decir todo. Pues muy bien, oye, muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer como siempre y la semana que viene la picaeta 2. Hasta luego. Ahora.